titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, dijo desconocer cuántas minas pudieran estar operando de manera ilegal en Michoacán, entidad donde durante las últimas semanas se ha detectado una importante extracción ilícita de mineral de hierro. Indicó que todos los puntos de extracción de minerales que existen en el país deben contar con los permisos correspondientes para operar y en lo que le compete a la Semarnat. Tienen que apegarse a las reglas ambientales o serán clausurados. O explotaciones que se están haciendo de manera ilegal. Las que se están haciendo de manera ilegal, desde luego, tienen que ser clausuradas. No pueden operar si no cuentan con los permisos, cambio de uso de suelo, manifestación de impacto ambiental y los correspondientes permisos que da la Secretaría de Economía. En cuanto a la intervención de integrantes del crimen organizado en la explotación de minas, Guerra Abud dijo no es un tema que les compete resolver. El origen de este producto tiene dos fuentes, ¿no? Una de ellas, minas que operaban de manera legal y que fueron extorsionados, y otro, desarrollos o explotaciones que se están haciendo de manera ilegal. Juan José Guerra Abud, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realizó una gira de trabajo por el municipio de Ciudad Hidalgo, Michoacán, donde entregó recursos económicos correspondientes al Programa Nacional Forestal.